Entramos de inmediato a nuestros comentarios. Ustedes me disculparán, ayer habíamos terminado la primera parte de la entrega de esto de la reforestadora El Sinú, esta reforestadora chilena, a la cual yo llamo desforestadora chilena, y que vamos con la segunda parte. Pero este tema lo vamos a tocar, claro que sí, pero déjenme iniciar mejor con una noticia que dimos nosotros ayer en primicia. El Twitter de @tonsanjr fue quien dio por primera vez la noticia el día de ayer del gran descubrimiento del yacimiento de gas al frente de nuestra zona costanera de entre San Bernardo del Viento y Moñitos. Hallazgo, descubrimiento hecho de una alianza estratégica entre Ecopetrol y la empresa Ocol, en donde cada una de estas empresas va con el 50% de esta investigación que hicieron y que ha arrojado este hallazgo en las costas del departamento de Córdoba. Primero que todo, bueno, las personas que tienen ese toque de espiritualidad y de que creen que existe Dios, darle gracias a Dios por toda esa riqueza que le ha dado a nuestra tierra, por todo lo bello que es nuestra tierra, y ahora en la plataforma, ahí en el mar, nos regala también este hallazgo. Cuando di la noticia el día de ayer, la subí a las redes sociales. Primero la subí a Twitter, después la pasé a Facebook. ¿Y por qué quiero empezar por esta noticia? Primero que todo, porque para mí ese descubrimiento, ese hallazgo, primero que todo, le va a dar una visibilidad a la región costanera de Córdoba, que no hay duda que es una de las regiones más olvidadas y, por qué no, hasta más despreciadas por el Estado colombiano. Y aquí sí quiero agregar algo, no solo por el Estado colombiano, sino también por nosotros, los mismos cordobeses. Y ni hablar de todos los gobernantes. Mire que solo hasta ahora es que posiblemente esta región vaya a tener agua potable y alcantarillado. Miren ustedes eso. Apenas hasta 2017, para que más o menos ustedes dimensionen la deuda social que tenemos con toda esa región. Este hallazgo implica que vaya a haber, ahora venga una fase que se va a hacer con ese hallazgo. El hallazgo lo llaman Bullerengue, me parece un nombre maravilloso, hermoso, propio de nuestra cultura y de nuestro folclore, de esa zona costanera. Pero generó tal impacto la noticia que ya saltaron los resentidos, las resentidas, los pesimistas. Ya el mar Caribe se acabó, ya la desgracia llegó para toda esta región costanera, ya todos los políticos se robaron hasta el último metro cúbico de gas, ya la desgracia llegó para toda esta región. Ya mire, yo ayer, y le doy gracias a Dios de no perder todavía la capacidad de asombro, pero yo quedaba asombrado de ver esto, o sea, de ver cómo personas ya estaban vaticinando la desgracia para esta región por haber tenido este hallazgo. Debe existir. Bueno, yo entiendo a los ambientalistas, pero a los ambientalistas serios, aquellos ambientalistas que saben que el desarrollo tiene que ir de la mano del respeto al medio ambiente y de todos los planes de mitigación de los impactos ambientales. Los franceses siempre han dicho, hasta para hacer una tortilla de una tortilla hay que romper unos huevos. Pero aquí no nos vamos ahora a estar en contra de todo. En contra de todo, no. Yo también comprendo a esos ambientalistas cuando, con argumentos serios, llaman a una reflexión que debe ir acompañada de todos estos planes de mitigación de impacto ambiental. Pero es que es una serie de gente que, sin ningún tipo de conocimiento ni argumento, ya es a lanzar toda serie de diatribas contra un hallazgo. Y uno viene y se pregunta, bueno, ¿esta gente qué? O sea, esos son los de la famosa escuela esa que yo les he dicho, que a veces le he comentado que uno le pregunta a una persona, oye, ¿tú por qué le tienes rabia a esa persona? ¿Tú por qué odias a esa persona? ¿Tú por qué desprecias a esa persona? No, porque sí.
Porque es que yo escuché la otra vez en un café, en una reunión, tomándonos un tinto, que esta persona era así. Ni siquiera la conoce. Ni siquiera aquí ahora mismo se sabe cómo va a ser la extracción de ese gas. No se sabe cuál es la técnica, la tecnología que se va a implementar. Y ya gente que ni siquiera conoce Moñitos, que ni siquiera conoce San Bernardo del Viento, que ni siquiera sabe qué pasa en estas regiones, ya está vaticinando y profetizando la desgracia por este hallazgo. Hombre, vamos, primero que todo, yo creo que a darle gracias a Dios. Hombre, porque nos ha regalado una tierra y nos ha regalado y le ha regalado al ser humano el conocimiento para poder convivir con el medio ambiente, para poder hacer exploraciones, para poder hacer explotaciones respetando el medio ambiente. Vamos a esperar, vamos a ver qué va a pasar. Pero vea, mire, esta logia, esta gente que se dedica a denigrar, a acabar con proyectos que son eso, proyectos que son simples. Bueno, ya no son estudios, porque ya se ha demostrado que sí hay un hallazgo y que se anunció ayer y que es oficial, pero que no sabemos cómo va a ser y ya la desgracia para la región costanera. No, yo creo que es la redención de la zona costanera. Hay que estar, sí, vigilantes, hay que estar, sí, atentos a las voces de personas que aporten y que, si van a ser alertas, sean alertas llenas de conocimiento, sean alertas no por estar en contra de los proyectos, pero de verdad que vergonzoso que un hallazgo haya sacado del closet, haya llenado de odio y de desprecio, o que haya permitido identificar a todo ese tipo de personas ahora en estos momentos. A veces las cosas suceden para eso, para conocer verdaderamente a la gente. Hay que estar atento, simplemente atento, a esperar qué va a pasar con este gran hallazgo de gas frente a las costas de nuestra zona costanera, precisamente entre San Bernardo del Viento y Moñitos. Vamos a estar simplemente ahora mismo dichosos de qué, que Dios nos haya regalado eso, dichosos de Dios nos haya regalado los ríos que tenemos, dichosos de habernos regalado 127 kilómetros frente al mar Caribe, de eso, dichosos de nuestra fauna, dichosos de nuestras tierras, de nuestros valles. Buscar la manera de poderlos hacer, de explotarlos, pero de una manera sostenible, de una manera en que la cual se respete el medio ambiente y que se puedan mitigar todos los impactos por la explotación. Eso simplemente. Hasta aquí ese comentario, que enlaza con el comentario que veníamos ayer de la reforestadora del Sinú, la desforestadora chilena, como yo la llamo, del Sinú, que ahora no fue sino que Toño Sánchez Jr. publicara lo que publicó para que también salieran del closet un poco de gente y un poco de defensores de oficio de esta empresa. Y mire, el derecho al pataleo es inalienable, es imprescriptible, y todo mundo tiene derecho al pataleo. O sea, no tiene ninguna. Allí esa empresa, yo quiero decirle a todos estos defensores y defensoras de oficio de la deforestadora chilena del Sinú, que esa gente tuvo su espacio cuando sucedió su primer hecho, que es para defenderse. Pagaron abogados, se defendieron o interpusieron un recurso de reposición, se los negaron. Ahora están, entonces ellos demandaron el acto administrativo en lo que se conoce como de nulidad y restablecimiento del derecho. Eso está ahora mismo en el tribunal administrativo. ¿Ya? Yo quiero decirles eso. Dejen de ser defensores de oficio. Ahora, entonces, que esa empresa es la empresa que más genera empleo, que es la empresa que más respeta el medio ambiente, que esa empresa ha sido la redención de la gente en Valencia. Perfecto, eso está bien, el derecho al pataleo lo hay. Yo quiero decirle a todas estas personas que el sembrar coca,
genera empleo. Que el mejor oficio y el oficio mejor pago en Sudamérica, desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia, es sembrar matas de coca, es el trasiego de la coca, pero que es una actividad ilegal. Quemar, tala raza, acabar con bosques nativos, acabar con la fauna, acabar con la capa vegetal, incendiar, es también actos ilegales. Así de sencillo. Entonces ahora no me van a decir que porque eso genera empleo, entonces ahora pueden hacer lo que les venga en gana. Nadie está diciendo que no se pueda reforestar, pero con los permisos y con las políticas y respetando la normatividad que hay para ello. ¿Por qué Córdoba tiene que convertirse en los peladeros que quieren las empresas reforestadoras? ¿Por qué? Y fuera de eso, alterando la vocación de ciertas tierras que no son para ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no existe una política clara en qué queremos nosotros con nuestras tierras. Podría ser. Que existen unos permisos que se dan desde el ministerio. En los ministerios responsables de todo esto, los dan en Bogotá a espaldas de la región y de Córdoba. También es aún más cierto. Pero para eso estamos los ciudadanos. Yo veo, miren ustedes, descubren un yacimiento y salta todo mundo en contra. Están acabando con nuestra riqueza más grande, que son nuestros valles, que es nuestra tierra. Una empresa chilena, y ahí es todo lo contrario. Ahí el malo es Toño Sánchez. Vea, si vieran ustedes todo el poco de gente que me tocó bloquear ayer. Porque eso sí yo tengo. Gente irrespetuosa, gente bruta, la bloqueo. Me da pena. Por eso me gasto muchas horas leyendo para aprender. Pasé un montuno, porque soy montuno. Montuno sinuano. Montuno cordobés y montuno monteriano. A todo honor. Pero soy un montuno que me gusta de vez en cuando leer. Y trato de leer y aprender. ¿Ya? Entonces yo no me voy a aguantar a ese tipo de gente. Y yo, esa logia de resentidos, de resentida, de gente que vive es con hiel en vez de sangre en sus arterias y en sus venas, bloqueada toda esa gente, y ni siquiera a metros, a miles y miles de millas. ¿Ya? Porque esa gente no le hace bien a nadie, esa gente tóxica. Esa gente es la que anda, esa gente es la que anda como servigener, como los camiones servigenerales, que no tienen ningún tipo de cuidado con el medio ambiente ni nada, y que andan en esos camiones llenos de basura y que lo que dejan es una estela de malos olores y de lixiviados. Bueno, ese tipo de gente, hay que apartarse de ese tipo de gente. Hay que tenerla a miles de millas de distancia. Y si Facebook, Twitter, Instagram, todas estas redes nos han regalado algo que se llama bloquear, ¿por qué no utilizar esa tecla? Entonces yo la utilizo mucho. Entonces ese tipo, todo esto, entonces creaban nuevas cuentas. Entonces, como nadie los lee, nadie los busca, quieren hacerse famosos en las cuentas de uno. Entonces es a meterse a la cuenta de uno para publicar para que los puedan leer. No. A mí me ha costado mucho para que me lean. Muchísimo. Muchísimo. Para que vengan ahora a montarse en el carro de uno de nuestras redes sociales. No, serán bloqueados y bloqueadas. Y hagan lo que quieran. Ahuyen todo lo que quieran. Vayan y escriban. Vean, mire, yo lo he dicho. Yo no tengo ningún problema de que usted opine lo que le venga en gana, porque tiene todo su derecho. Pero yo también tengo todo el derecho de ignorarlo. Usted tiene todo el derecho de opinar lo que quiera y lo que le venga en gana. Pero yo también, y a mí también me asiste todo el derecho de ignorar todo lo que tú opines y todo lo que tú digas. Y eso va también conmigo, contra mí. Todas las personas tienen el derecho de ignorar lo que yo diga. Ya, eso no tiene ningún problema, ni tiene que molestarnos, ni tiene que llevarnos a buscar un sicario para matar a otra persona, porque no. Es que a uno tienen que derrotarlo las ideas, los argumentos. Pero a mí no me van a derrotar las estupideces. A mí las estupideces me producen rabia, me producen ganas de bloquear. No me produce más nada. A mí el odio y el desprecio, ese sí que es automático, bloqueo automático.
¿Qué es esto? Si yo puedo estar en contra tuya sin vulgaridades. Yo puedo estar en contra del hallazgo, pero sin decir imbecilidades, sin decir estupideces y sin necesidad de ofender ni humillar a nadie. ¿Ya? Con inteligencia. Pero, ¿qué eso cuesta? Ah, no sé. No sé ni me voy a poner ahora en eso. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que ahora toda esta gente, porque no los leen a ellos, entonces a meterse en las páginas de los demás para tratar de que el medio los vea. No. Toda esa gente será bloqueada y escriban en su blog. Mire, yo se lo he dicho, crear un blog demora menos de 3 minutos. Menos de 3 minutos. Es más, tiene todavía una ventaja, que usted puede hacer un listado de todas las personas que tiene en su correo electrónico, y cada vez que usted meta algo nuevo al blog, ¡pum!, enseguida le llega a ustedes enseguida la información. No sé quién escribió algo nuevo, ya usted lo lee, si le interesa lo lee después del primer párrafo. Mire, vea, después de las 3 primeras líneas usted sabe si se queda en esa lectura o no. Ya, ahora con esta rapidez que hay con las redes, aún es más rápida la cosa. Entonces háganlo en su blog, creen un blog, creen una página, y si es buena, se las promocionamos, pero nosotros no nos vamos a prestar para esto. Aquí hay personas que nos escriben que dice, ¿dónde está la labor de prevención de la CBS? Vea, yo quiero decirles la cosa, la CBS no tiene un satélite como para que esté sobre Córdoba y vea un humo y diga, ah, están talando ahí están incendiando, ahí están metiéndole candela. No lo tiene. ¿Necesita de quién? De los ciudadanos. ¿De los ciudadanos que quién? Que vayan y denuncien. Vea, mire, no sé quién, así como hacen en Montería, vean, no sé quién está cortando un árbol y no se puede cortar ese árbol, bueno, sin permiso. Así igual, así funciona. Ah, que la CBS antes fue el robadero de todos los partidos políticos. Claro que sí. ¿Quién ha dicho que Toño Sánchez lo ha negado? Es más, yo escribí un libro sobre eso. ¿Y tú qué hiciste? ¿Ustedes qué han hecho? Ah, criticar en Juan Valdés, criticar en la esquina, en el parque y en las reuniones sociales. ¿Pero qué has hecho? Entonces, estar contra la corrupción no es decir, hijo de tanta, ratero, no, mal no sé qué. No, eso no es. Son otro tipo de actitudes. Son otro tipo de actitudes. Tenemos que quitarnos esa actitud de Doña Tulia, la que era la mamá del Flecha y que hizo famosa de David Sánchez Juliao, que en paz descanse, que todo lo solucionaba, y discúlpenme, porque así fue, y todos los que han oído el Flecha saben que así dice, más hijueputa eres tú. No, vamos a quitarnos ese estilo. Vamos con otro estilo, es un estilo de argumentos, de respeto por la persona que tenemos, a la cual vamos a dirigir el escrito. Pero esto no es así porque sí. Esto no es ahora diciendo, no, pero es que los de la CBS siempre se la han robado. Bueno, siempre se la han robado. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos como ciudadanos para que no lo hagan? Yo creo que hoy la CBS está cumpliendo su trabajo. Con lo que estoy viendo. Con lo que tengo en la mano. Creo que está cumpliendo su trabajo. Y si ya hoy está cumpliendo su trabajo, hombre, ¿por qué no darle el apoyo? ¿Cuál es el apoyo que hay que darle? El apoyo de creer. De creer que ahora sí han cambiado. Que vuelve y cae en manos de otra persona. Bueno, entonces tener la fortaleza de decir, vea, mire, esto está pasando en la CBS y hay que buscar la manera de solucionarlo. Pero no es ni con anónimos, no es mentándole la madre, no es diciéndole malparido, no es nada de eso que se va a solucionar las cosas. Es con respeto, es con argumentos. El lunes vamos a continuar con la segunda parte de esto de la reforestadora esta chilena, de cómo el Tribunal Administrativo de Córdoba inexplicablemente se ha tenido engavetada esta decisión. Decisión en la cual ya ministros hace algún año han llamado a políticos de Córdoba a buscar la manera de que la CBS solucione el problema con la empresa chilena. Y para que se den cuenta ustedes, las directivas de la CBS han estado firmes en que no van a negociar nada, sino que se pague la multa para que esta empresa respete. Vean ustedes eso, o sea, eso es malo. ¿Eso qué actitud es? Entonces no faltará el que diga, no, es que debe ser que no le han dado billete suficiente para que negocien. No, hombre, no. No nos vamos a poner en eso. No nos vamos a poner en eso. Ahora entonces, palo porque bogas, palo porque no bogas. Pero es para que ustedes se den cuenta cómo, cómo,
¿Cómo será el poder de esa empresa que desde Bogotá el ministerio está presionando a los congresistas de Córdoba? Ahí sí no son ladrones, ahí sí no son, ¿cómo es? Intermediarios. ¿Ah? Ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí son congresistas. ¿Ya? Pero se reunieron con Otobula. Ah, son criminales. Pero aquí, cuando se reúnen la gente del ministerio con los congresistas, para que los congresistas presionen a la CBS, para que le arregle el problema a los chilenos, a la empresa deforestadora chilena, ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí son congresistas buenos. Como dice el Salmo 51, son más blancos que la nieve. Esto es para que se den cuenta ustedes la doble moral de esos cachacos del interior, donde está el centralismo bogotano, que es el que nos tiene fregado. Es el que nos tiene fregado. ¿De dónde está viniendo la orden de negociar? ¿Está viniendo de la CBS? No, está viniendo desde Bogotá, desde el ministerio, de donde está el verdadero poder, de donde está la verdadera corrupción. Con esto no estoy negando la corrupción en Córdoba. Claro que nos tiene fregada la corrupción en Córdoba. Una cultura a la ilegalidad terrible. Pero miren lo que está pasando en Bogotá. ¿Quién es el que está presionando en Bogotá? ¿Quién está presionando en Bogotá? Bogotá está presionando el ministerio. Entonces, ¿y por qué está presionando el ministerio? Ah, porque de pronto la sanción sí es correcta y sí se hicieron y sí se hizo como debía ser. Pero de todo eso vamos a hablar el día lunes. De todas las peripecias y todas las jugadas que intentaron hacer los de esta reforestadora chilena para quitarse de encima la sanción. Pero en la vida uno tiene que aprender a creer. Así se haya caído uno mil veces. Así uno haya visto mil veces que no funcionan las cosas. De pronto en la 1001, en la 1002 sí funcionan. Pero la gran pregunta hoy que yo quiero hacerle a todos es, ¿tú qué has hecho? Y respóndetela tú mismo, no tienes que respondérmela a mí. ¿Tú qué has hecho en contra de la corrupción? ¿Tú qué has hecho por el bienestar de Córdoba, de Montería? ¿Qué has hecho? Es una pregunta, vamos a preguntarnos eso antes de acostarnos, después de darle gracias a Dios. ¿Hoy qué hice para que Córdoba sea mejor? ¿Hoy qué hice para que Montería sea mejor? ¿Hoy qué hice por algún semejante, independiente, que no sea familiar? Ojalá sea una persona común y corriente, desconocida. ¿Hoy qué hice para que Córdoba camine hacia la honestidad y acabar con la ilegalidad? Eso es lo que tenemos que hacernos. Esa pregunta no tiene por qué responderme a mí, ni me faltaba. No, respóndasela usted mismo, ahí mismo en la noche. Y ya usted sabrá si al día siguiente tiene que hacer más, tiene que empezar nuevamente. Yo se lo he dicho, yo soy un ser humano como cualquier otro. Me caigo, me levanto. Hay días en que pierdo por goleada, otros días gano. Pero lo más importante es que todos los días uno lo que debe hacer es intentar ser mejor persona. Hemos llegado al final de nuestro programa. A todas las personas que nos regalaron estos minutos, que estuvieron con nosotros, mil gracias por acompañarnos.